Hoy nos visita en la agenda pública Dardo Escabino, filósofo, ensayista, crítico literario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué estás? Bueno, eh, como filósofo, como pensador o, o como alguien que visualiza de alguna manera las cosas que nos están pasando, lo primero que quería preguntarte tiene que ver por qué aparecen eh, algunas discusiones, tal vez de tipo filosófica, pero a veces más vinculado a lo filosófico-político en el debate actual y aún en los medios de comunicación. Hasta programas de filosofía ya aparecen en los medios. Evidentemente hay una, una, un cambio de época que, que nos interroga a todos a, a, eh, acerca de los, de los valores que habíamos sostenido hasta hace poco y los proyectos que se habían sostenido hasta hace poco. Y generalmente cuando hay esos cambios de paradigma, acá esos cambios de. en el pensamiento, eh, la filosofía tiene, reaparece, resurge y para. Eh, interrogarse eh, a, acerca de los valores del pasado y acerca de los nuevos valores. ¿no? Eh, por ahí aparecen algunos términos que para la gente... Parecen poco comunes como metafísica, como nihilismo, pero aparecen términos que son mucho más cercanos, como ética y moral, y comienza a debatirse nuevamente el problema ético, el problema ético en las decisiones políticas, en las conductas sociales. ¿Esto obedece, digamos, a ese cambio de paradigma o a un replanteo? del común de la gente y no de una dirigencia política. El problema de la tensión entre la política y la moral fue ya es un, un problema tradicional que viene desde, desde siempre, desde Platón, ¿no es cierto? Y que eh, trató de, de, de alinear la política en función de un bien, por consiguiente, de una, una, un principio ético, ¿no? Y después aparece en el Renacimiento... Maquiavelo eh, que va a decir: Bueno, la moral no tiene nada que ver con la política, la política es otra cosa, no se ordena en función de un bien. ¿Eh? Y eh, lo que, lo que o, o me parece que ocurre también es que la, la, ese, ese debate ético y eh, moral, bueno, yo en un trabajo que hice hago la diferencia ¿no? entre la, la moral y la ética, lo planteo como dos cosas diferentes, pero me parece también que es un, es un debate que, que aparece. En el momento en que los grandes proyectos eh, políticos de masas eh, sufrieron una, una crisis, ¿no es cierto? Y entonces este, eh, aparece la idea muchas veces de que el, el, eh, bueno, lo único que podemos hacer es la, son las políticas actuales y lo que eh, las hace fallar o la que, lo que produce las falencias en esas políticas son la, la, la inmoralidad de los dirigentes, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que es un viejo tema. De, del, del liberalismo ¿eh? para, para justificar los, este, eh, los fracasos en, en ciertos modelos, hace, eh, apela a la explicación de la inmoralidad de los dirigentes. ¿no? Y acá se convirtió como una especie de lugar común, me da la impresión, este, eh, una especie de, de acusación de principio, muchas veces sin pruebas, acerca de, eh, bueno, los, los políticos roban. ¿no? Claro. Por ejemplo. Pero igualmente me parece que cada vez que hay una, una desaparición de una convicción política, ¿eh? que movilizaba a gran cantidad de sujetos políticos, ¿eh? aparece el problema de la corrupción. O sea, que lo, que lo único que puede impedir que la corrupción se instale es la convicción política. Después de unos minutos seguimos con Dardo Escabino aquí en Agenda Pública. Seguimos con Dardo Escabino aquí en Agenda Pública. Me interesaría, porque vos has escrito hace muy poco sobre el tema, a partir del bicentenario, sobre un poco eh, lo que viene ocurriendo en Latinoamérica, en 200 años de historia, cómo se ha ido dando esto. Eh, ¿Cómo analizás el caso latinoamericano y, en, digamos, en sus dos vertientes? En una vertiente nativa o, o de pueblo originario, y obviamente con esa vertiente española, ya sea. Eh, de conquista o la europea de inmigración posterior. ¿Cómo se dan los cambios de paradigma en Latinoamérica y si hay algo que se avisora como un modelo nuevo? Bueno, yo creo que eh, tradicionalmente desde, desde la época de las revoluciones y tal vez antes en, la, eh, en, en Latinoamérica se confrontaron dos, dos modelos o dos relatos, yo, di, yo digo más bien, que uno lo llamo la epopeya popular americana, que es generalmente un relato antiimperialista. ¿eh? que aparece ya en la época de las revoluciones de la independencia en relación con el Imperio Español y más tarde va a reaparecer en relación con el Imperio Norteamericano, ¿no es cierto? Y podemos decir que el último avatar de, ese, de, ese, de esa narración, de esa epopeya, es un poco un personaje como Chávez, un político como Chávez, eh, o el discurso de Chávez, ¿no es cierto? Y después está la otra narración que yo llamo la... la un poco irónicamente, la, la, la novela familiar del criollo y que es, estaría ligado a lo que generalmente se llama proyectos de modernización, que no ve en, el, en, el, en esta relación con los países centrales o imperialistas un aspecto negativo, sino un aspecto positivo que, tiende a, que sirve para modernizar la región. Vargallosa sería, para citar a alguien muy conocido, el caso más tradicional en, esto, en esta época. Y eso es, es algo que existió desde la época de la revolución. Lo que me parece interesante. Eh, en estos momentos es que en el caso de, de, de procesos como lo que está ocurriendo en Bolivia, por primera vez, o, o, o eh, tal vez como pocas veces en la historia de América Latina, se está poniendo en entredicho la hegemonía criolla, o sea, la hegemonía de la minoría blanca en, los, este, países, en ciertos países latinoamericanos. ¿no? O sea que de repente, bueno, eh, gente, gente de origen indígena que aparte lleva, transmite problemáticas propias de los pueblos uh -huh. originarios. Accede al gobierno y justamente, bueno, ponse, todo esto, el, el sistema se pone en crisis, ¿no? Porque los, la minoría este, blanca de Santa Cruz no acepta demasiado este, este nuevo gobierno. ¿no? Es decir, si en una breve eh, frase nos tendrías que decir en qué situación está Latinoamérica, es una lucha todavía agónica. Entre modelos o relatos que eh, difieren desde su origen histórico. Totalmente. Y, la, y, y yo creo que también hay una crisis de, del modelo desarrollista, eh, antiimperialista, podríamos decir, eh, en función de, de pensar una, una salida del capitalismo que pase por otro tipo de vida. O sea, cuando, cuando Evo Morales habla del vivir bien, eh, lo, no está pe, pe, planteando que el vivir bien pasa por un progreso del desarrollo, sino por un, otra forma de vida alternativa que no pase por la lógica de la producción y el consumo típico del capitalismo. Muchísimas gracias, Dardo. De nada, gracias a vosotros. Seguimos en la Agenda Pública.